¿Cómo le va, Videla? El gusto de escucharlo nuevamente. Buen día. Buen día, Hugo. Abrazo virtual para todos allí en la radio. ¿Cómo andan? Muy bien, ¿usted? Bien, bien. Todo tranquilo. Aquí estamos en casa, obviamente, trabajando, haciendo home office y con ganas, obviamente, de salir en antes de ver el sol. Ah, qué buena noticia. Eso me motiva, ¿eh? Que tenga ganas de salir en antes de ver el sol. Sí, yo siempre estoy disponible. Lo que pasa es que usted tiene una agenda y una producción. Tiene la mejor productora de Mendoza y, claro, le arma un programa tremendo y me deja fuera usted. Sí, yo le voy a decir algo. Reconozco que es una gran productora, ¿sí? No la elogie tanto porque buena parte de esa producción también tiene que ver con lo que yo propongo. No me voy a quedar afuera, ¿está? Es un trabajo en equipo. Sí, es un trabajo en equipo. Pero sí, es tremendo lo que viene laburando. Bueno, y si se queda en la casa, está hace un mes y medio en la casa que no viene la radio, lo menos que puede hacer, y sin ánimo de que se enoje, porque capaz que va y me clava una denuncia por maltrato. Pero tiene que laburar, es lo menos que puede hacer. No, es la verdad, fantástico el trabajo que está haciendo Susana. Estamos evaluando si sigue trabajando de su casa o vuelve a la radio, porque ha sido tremendo. Bueno, Videla. Bueno, hay que acostumbrarse a esto, Lombardi. Sí. ¿Qué va a hacer? Y sí, pero yo estoy acá y ustedes no. ¿Qué dice? Se puede hacer el programa desde casa también, ¿eh? Sí, hay que ver las condiciones técnicas, ese es el problema, no es fácil. Ya ahí el problema pasa a ser del otro muchachito que tiene ahí. Claro, que no es sencillo, usted lo conoce. Cuando no es Juan, es Pedro, pero bueno. Que, que quiere plata, dice. Me hace el todo es plata para el pelado. Todo es plata. No da un paso si no es por algo económico a cambio. ¿Qué tiene para contar, Videla? Bueno, lo vamos a estar escuchando a Donato Villani, jefe del departamento médico de AFA, porque ayer fue presentado el protocolo que armó AFA y está aprobado por la Asociación de Fútbol Argentino. Fue presentado al gobierno nacional, ¿sí? Fue presentado al Ministerio de Salud, a las oficinas de Ginés González García, esperando ahora la pelota la tiene el gobierno nacional. Veremos si se les permite a los equipos del fútbol argentino comenzar a entrenar respetando el distanciamiento social. Ya te voy a estar dando detalles del protocolo, pero si te parece, Hugo, lo escuchamos a Donato Villani. Esto decía en el programa Minuto 91. Por el momento, yo al menos no tengo ninguna fecha posible de reinicio del entrenamiento. Esto se hizo porque, bueno, porque el día que se empiece, indudablemente vamos a tener que estar preparados para eso, pero no hay ninguna fecha, ninguna posibilidad de que se inicie en estos momentos. Nosotros teníamos la Asociación de Fútbol, tenía un protocolo, y ese protocolo, el día que Tapia lo presenta, decidieron hacer un protocolo para todo el fútbol argentino, todas sus categorías, también fútbol salón y fútbol playa. Entonces hizo un protocolo con los médicos más conocidos de las distintas categorías y de esa forma se llegó a tener uno. Es un protocolo simple, es un protocolo fácil de llevar a cabo, porque la orden de la Asociación del Fútbol Argentino es que toda la familia del fútbol que tenga las mismas posibilidades contra esta pandemia que nos está afectando a todos. Tuvimos en cuenta todos los trastornos que nos trajo esta enfermedad. Y uno de los que pusimos especial atención es la formación de grupos para empezar a entrenar. Es importante que los grupos no van de la mano de la capacidad que tenga un club. Lo único que si el club tiene tres o cuatro canchas y tiene tres o cuatro vestuarios, bueno, sí podrán entrenar todos a la misma hora. Pero los grupos es para que no se mezclen entre sí. Y para que no estén todos los mismos jugadores en un mismo grupo. ¿Qué quiere decir eso? Si vos tenés un positivo en un grupo de seis, no es lo mismo testear a esos seis o aislar a esos seis si permitiste que los grupos se intercomunicaron, vas a tener que aislarlos a todos. Claro. Y también es importante tener en cuenta de que no es conveniente que estén todos los jugadores en una misma línea en un mismo grupo. Si vos tenés tres arqueros, no podés hacer entrar a los tres en el mismo grupo, porque de esa forma, si tenés un problema, te quedas sin arquero. Bueno, hasta ahí Donato Villani. Sí, Hugo, bueno, interesante esa parte final de la nota donde recomienda a los cuerpos técnicos, una vez que esté el ok de Nación para volver a los entrenamientos, tener cuidado con el tema de las características de los jugadores en los grupos, porque les contamos que los grupos no pueden ser más de 6 personas, es lo que indica el protocolo, tienen que llegar
solos, en lo posible llegar solos cada uno en su auto al entrenamiento, al predio donde va a entrenar el equipo. Tienen que llegar cambiados porque la intención es que no utilicen los vestuarios, no se van a poder bañar en los clubes. Y en ese grupo de seis, el consejo es que estén separados las posiciones en la cancha, ¿no? Daba el ejemplo justamente Vilani, es que si en un equipo hay tres arqueros profesionales, que no lo hagan entrenar en el mismo grupo, porque si llega a haber un caso positivo, van a aislar a ese grupo de seis personas y el equipo se va a quedar sin arquero, ¿no? Entonces, a tener cuidado en ese sentido, cuando se armen los grupos, tratar de tener arqueros, defensores, mediocampistas y delanteros en cada uno de los grupos, por las dudas que después, si hay un problema, te quedas con jugadores o sin jugadores, mejor dicho, en una posición específica. Así que bueno, veremos qué decisión toma el gobierno nacional. Estamos a días de el 17 de julio, que es la fecha donde en teoría finaliza esta cuarentena. Obviamente creemos que va a haber un nuevo anuncio de Alberto Fernández ampliándola, pero habrá que estar atento entonces qué pasa. Primero y principal, en Buenos Aires, en el AMBA, donde está el gran foco de los contagios, pero también saber qué va a suceder en el resto de las provincias. ¿Algo más para contar, Videla? Sí, cortito, Hugo, porque hace minutos se acaba de confirmar, yo sé que falta mucho, pero la ansiedad nos puede a nosotros los periodistas deportivos, porque se conoció el cronograma de partidos, o el calendario, para ser más preciso, de cómo se va a llevar a cabo el Mundial de Qatar. Qatar 2022, recordemos, es la próxima cita mundialista. Ojalá que den los tiempos, ¿no? Porque todavía hay que comenzar las eliminatorias y demás. En noviembre va a estar comenzando el Mundial de Qatar y tenemos las fechas más importantes. El partido inaugural, por ejemplo, va a ser el 21 de noviembre. Los días de partidos en fase de grupos, habrá 4 partidos por día y la final va a ser el 18 de diciembre a las 18, ¿sí? El 18 a las 18 será el partido final en el estadio Lusail, 80.000 personas tiene dicho estadio, y los horarios, que creo que esto es importante siempre cuando se juega en otro país, conocer los horarios. Bueno, hay 6 horas menos en la Argentina en lo que hay en Qatar, y los horarios de partido serán a las 13, horario local, a las 13, a las 16, a las 19 y a las 22. Son los horarios donde pueden haber partidos. Así que bueno, a sacar la cuenta, hay 6 horas menos. Es decir que lo más temprano que nos podemos llegar a levantar a ver un partido sería a las 7 de la mañana, ¿sí? Cuando haya un partido a las 13... En Qatar, aquí lo vamos a ver a las 7 de la mañana, y el 18 de diciembre, repito, será el último juego. La final es sin dudas un calendario totalmente distinto a lo que venimos acostumbrados. Siempre los mundiales se juegan entre junio y julio. Bueno, en esta ocasión especial, por el clima que se vive allí en Qatar, se va a estar jugando entre noviembre y diciembre el próximo mundial. Bueno, Videla, que la pase bien. Hasta mañana. Hasta mañana. Lamento decirle, sí. Usted debe estar triste, que Luis de Lía está internado con coronavirus en un sanatorio porteño. No sé por qué menciona a mí, triste. Porque usted, con esta gente, digamos, tiene cierta afinidad, ¿o no? No, se equivoca. ¿Ah, no? Yo no soy piquetero, yo. Muy bien esa respuesta, no soy piquetero. Bueno, pero De Lía en algún momento fue parte de un sector, o es parte, creo, que acompaña a la vicepresidenta, a Cristina, ¿o no? ¿Y qué tengo que ver yo, Lombardi? ¿Y que usted admira a la vicepresidenta? No. Yo soy argentino, principal y todo, soy argentino, ajá. Después soy hincha de Boca. Sí. Después no me ponga ninguna otra bandera. No, yo he visto... En esta grieta que vivimos... Sí. Si usted me tiene que decir, no me gusta la grieta, odio, pero bueno, si tengo que poner un pie y lo pongo en el sector hoy que gobierna este país. Bueno, y ahí está la vicepresidenta, ¿o no? Sí, claro, pero a ver, sí. Tampoco es que soy militante, ¿eh? No, está bien. Por eso, un admirador, yo no dije militante, un admirador, no. Dije. No es lo mismo militante que admirador. Yo no,
yo no admiro a nadie, Lombardi, de la política. ¿Ningún usted político? ¿Quiere ser político? Usted quiere ser político, yo no, ¿eh? Usted lo ha dicho abiertamente, sí, que quiere ser intendente en algún momento. No, para ser intendente primero tengo que ser militante. Después tengo que ir a pintar carteles. Después tengo que ser genuflexo de algún político para que me dé pelota y me dé la beca, la venia de ponerme en un cargo. Y después ver si la gente me vota. Mirá todo lo que tengo que pasar. Bueno, pero ya está afiliado a un partido, así que sí, estoy afiliado. El camino es más simple. Sí, estoy afiliado, pues esa chicana ese, está afiliado a un partido. Eso viene con... ¿Ve? Usted sacó el puñal y me lo clavó. Pregunta. Pregunta, ¿a no, qué bueno, partido pero político? Usted saca, ¿cómo? Un fangot, usted sí. saca la, no, la dije, faca que tiene ahí. Yo dije admiración, no militancia. Y usted ya le mandó, usted está afiliado a un partido político. ¿Qué, miento acaso? No, pero... Bueno. A ver, usted reaccionó inmediatamente con esa grieta que de la cual dice, sí. no quiero la grieta, y está reaccionando... No. Lombardi. De la misma manera. Y se mete el pelado. Y no quiere contestar. ¿A qué partido político ahora, vas a representar si querés ser político? No, voy a, voy a armar un partido departamental. Ah, bueno, bueno. Sí. Y Videla no quiere participar porque él ha dicho que no, no para nada. No me acompañaría. Ni como asesor, no. Ni como nada. No, yo sí te acompaño. Lo acompaño al café si quiere, pero no acompaño a ningún político. Tiene ganas de hablar el pelado, entonces abrió el micrófono y se incorporó, sí. él que es amigo del secretario de gobierno de la Municipalidad de Rivadavia. Sí. Bueno, ahora abrió y él lo banca, ¿eh? Él lo banca. Y sí, claro. Decilo al aire. Recuerdo que me decías en marzo que era tu hermano. Decilo al aire que porque lo banca. Es tu hermano. Yo también, Lombardi, ¿me permite algo? Sí, se armó el despelote acá, sí. Sí, no, que yo también, por ejemplo, y a ver, no, a mí no me gusta ocultar nada, dije que soy hincha de Boca, soy periodista deportivo, todos somos hinchas de algún equipo. Yo en Rivadavia he votado a Ronco, por ejemplo. Sí, yo también. Entonces, no, y soy hincha de Boca, Hugo. Y a nivel nacional voté a Alberto Fernández, lo digo abiertamente. Está bien. No tengo un color, mi único color es el celeste y blanco de Argentina y azul y amarillo por Boca, nada qué más. Bárbaro. No me meta más colores. Los mejores colores. Hoy hablé con su amigo y colega Gustavo Agut, tempranito. Sí, claro, sí. Vi la publicación allí. Ah, ¿ya está la publicación? No la he visto yo todavía. No, vi cuando está al aire en este momento. Ah, Gustavo Agut. Sí. Gran trabajo en las redes sociales también, ¿eh? ¿El que estamos haciendo? Sí. Bueno, gracias, Videla. Es decir, con usted no cuento más que para ir a tomar un café. Exactamente. No me cuenten su equipo... ni asesor, ni jefe de prensa, ni nada. No me interesa. Listo. No. Comprendido. Cambio y fuera. Bueno. Un abrazo. Hasta mañana. Hasta mañana. Un saludo, Videla. Se enojó. Hasta mañana, le dije. No había escuchado. Listo. Abrazo, chavo. Hasta mañana. Hugo Fernando Videla, nuestro periodista deportivo. No me quería ir. Lo estoy esperando. Hoy no llama Vázquez. Ayer Vázquez... Cuando cerramos el programa, ¿qué dijo?